¿Qué tal, mi gente? Te habla Freely Cruz, mejor conocido como Freely LF, and this is the creative space. I'm here to talk a little bit about myself. Let's get it. Where am I from? Yeah. I am born and raised in New Jersey, nacido y criado en Perth Amboy, New Jersey. Con orígenes dominicanos. I had a really good childhood as a kid. You know, where I grew up is a small town where everybody kind of knows each other. You know, my friends been the same friends, you know, from my entire life. I kind of grew up around the same people and stuff like that. You know, my parents, mi papá siempre me apoyaba, mi mamá también, con todo lo que se tiene que ver con la música y, tú sabes, dándome siempre el apoyo con lo que yo quería hacer, en verdad. Yo siempre era un chamaquito que, I don't know, man, whether it would be DJing at the house parties or trying to sell bootleg CDs to my uncles to, you know, playing a guira and a tambora and shit like that. I was always, influenced by music, and I always used to, overall, I playing sports and all, but siempre me trancaba en mi cuarto tocar guira y vaina. You know, yo era un chamaquito necio y todo, pero siempre me portaba bien. El que me conoce sabe que yo siempre me portaba bien. Me being like 3 years old and having a bandana in my head playing with a guira, man. Que sabes de la guira de antes, la guira puntúa. You know, my father gave me one of those, he had one of those guiras at the crib, and he used to always have me and my brother always, you know, get into character y tocar guira y tambora. That's my earliest memory of music, I swear, on everything. Kevin Cruz, alias Kevin Tambora, my older brother. Also a big influence to me with the music. Obviously, he's my older brother. I lived with him. He had the same, you know, the same curiosidad que yo as a kid with music and shit like that. Tengo un primo, Moreno Rosario, conocido, un saxofonista conocido en el mundo y en la República Dominicana, Moreno Rosario, primo mío del lado de mi papá. Y también me dicen que mi abuelo tocaba acordeón. Yo no, you know, I can't remember too much of that, but, you know, as far as I know, those are, you know, anybody else in my family, si no salieron músicos, les gusta la música, son locos con la música, so. La mayormente, you know, that to my knowledge, pero mainly es otra. And as a teenager, you know, yo disfruté mucho lo que es andar en lo mío, neciando mucho. Y en esa época también de yo ser un adolescente, ¿verdad? That's what they say, un teenager. Yo empecé a tocar con diferentes grupos locales y empecé a conocer más de la música. You know, so I can tell you that my teenage years were golden to me. The people that I look up to right now is anybody that I can learn from, anybody that's actually at a level where I see myself in a few years, if I'm being honest with you. You know, I look up to certain artists, certain entrepreneurs, certain, you know, creators, designers, just ideologists. You know, I look up to a lot of people. I do a lot of searching, reading, and learning throughout my day. Isidro Corporal, mejor conocido como El Buyuyo, me enseñó mucho. Me enseñó bastante, you know. I used to always watch different musicians like Verdugón, que Lo Fría, que si era en bachata, yo siempre veía a Hito Guira, que La Saeta, que tú me entiendes, mucho músico. Realmente yo soy fanático de la música y del arte y me ha llevado muchas inspiraciones por ahí. Yo tocaba, primeramente, tengo que darle la gracia también a mis hermanos de aquí, de Perth Amboy, que toqué, que se llama un grupo Eclipse, que realmente ellos fueron los primeros que me sacaron de la iglesia. No sé si decirlo como cosa buena o mala, pero they took me out the church zone. And because of them, you know, I was able to meet a lot more musicians, and then that's when I got scouted by Onel en Nueva Era. They went and they saw me at a gig. Y ellos me dieron la oportunidad. Entonces, cuando yo vi que yo podía tocar con un grupo de alto, más alto calibre de lo que yo estaba, fue que yo dije, ok, hay una vaina. A
I'll tell you what, my church days are what made me. Because hasta el sol de hoy, lo más importante que yo, you know, what I carry with me es la disciplina. La disciplina y lo que es tratar lo que tú haces con respeto y cariño y siempre poner a Dios primero. You know, to me, the church was also, you know, ellos me dieron la oportunidad también de desenrollarme en diferentes instrumentos y diferentes áreas donde yo, tú me entiendes. They took me out of my comfort zone, para decirte, you know. And as far as even recording, my first time ever recording, I remember, was for that church group. So, le agradezco mucho a Manantial de Vida, MDV, Johan Cabrera y Orlando también, y Kelvin Abreu que estaba ahí, Edwin y los muchachos. Le agradezco mucho. Well, what instruments do you play? Yo soy un tipo que yo pongo mano. I play a little bit of everything. I play Latin percussion mainly. Yo toco percusión, toco güira, tambora, conga, poquito de timbales. Y siendo un pone mano, toco un ching de piano, bajo, guitarra, le pongo la mano un poquito de todo. Tengo ese don, gracias a Dios, ese talento de ser músico y poder ponerle la mano a tanto instrumento. How long will you say you've been a musician for? I could tell you I've been a musician for all my life, but that'd be crazy. Profesionalmente yo puedo decir que más de mitad de mi vida yo he sido músico. Más o menos los 8 años tocar en la iglesia. Y de ahí, you know, I got recruited into the street game. Y de ahí, tú me entiendes, empecé a tocar con grupos locales, como dije. Pero uno de los primeros instrumentos míos fue la tambora. Incluso yo duré 10 años tocando tambores y bongo con Toby. Que ahí fue que yo me pulí realmente. Él fue que me dio la oportunidad de grabar también en el estudio. So yo me pulí en el bongo, fue por Toby. Duré un tiempo que I was, you know, doing my thing. Pero soy un conguero de merengue. El que me conoce me ha visto muchas veces tocando merengue. Me ha puesto de fresco y cubro típico de vez en cuando, tú sabes. Y güira, soy un güirero de bachata, se puede decir, de merengue. No mucho el típico, pero domino bien la güira también y la tambora por igual. Puedo decir que es un instrumento con confianza. Yo salgo y toco con quien sea. El primer grupo que yo viajé, que esa fue la escuelita mía desde chamaquito, gracias a mi hermano Eunel Nueva Era, que sabe que le tengo respeto y cariño siempre. El primer viaje que yo hice fue para Chicago. You know, después de ahí, yo me recuerdo en el 2020, hicimos Europa, duré como 2 semanas, hice Italia, España, que París, que Amsterdam, Bélgica, hicimos. Obviously, a lot of places in the States, hice Los Ángeles, California, Tennessee, Las Vegas, Iowa, que pa' aquí, muchos lugares. Que gracias a Dios, you know, tuve la experiencia, dejé mi marquita en todo ese escenario. Fue algo porque no, en esos tiempos no era todo el mundo que le daba oportunidad a los chamaquitos. So I'm grateful for that. And de ese grupo, chacho, de mi escuelita real, donde yo duré mucho, fue con Toby Love. Mi hermano Toby también sabe que le tengo un cariño y respeto siempre. Se fue mi escuelita con muchas cosas because ellos también me adoptaron, tú sabes, como familia, at a young age. And, you know, rest his soul, my brother Mental, Felion, Toby himself, you know, showed me a lot of stuff. And por más necio que yo era, esa gente nunca me sacaron los pies, siempre me daban la mano y siempre estaban puestos para mí. Musicalmente, chacho, ahí fue que yo, I developed un sonido, una química, lo que es, you know, really how to handle shit. At a professional level, porque estábamos viajando mucho también. Y aparte de eso, en lo que se trata de los merengues, tú sabes que, you know, yo llegué a tocar con muchos grupos locales, grupos conocidos, y yeah, man, reality, you know, throughout the process of being a musician, I learned a lot, and it really helped me, you know, to be who I am now. And anybody that knows me, you know, that traveled with me, my roommates, could tell you that the stories are endless in reality. Y entre tú me entiendes, cada uno de nosotros sonábamos bien, que son los tigres de Chimpral, a.k.a. los del norte convertido. Pero en esos tiempos, you know,
tocábamos mucho con Alhazard en esos tiempos, en el 2015, por ahí. Y te puedo decir que en esos tiempos nosotros éramos, si nos veía uno, nos veía todito, éramos uno. Real. We had a lot of nicknames as far as the roadies go, the rock stars, the, just to give you a, you know, a little brush up on it, the rock stars, you can only imagine. People, we was out there medio loco, medio necio, real. What happened to make you go, I want to be the front guy? Well, look, it came to a point, right, that, you know, yo estaba viajando mucho, bro. Te estoy diciendo que se estaba dando Europa, que Ecuador, que diferentes países, que all over the states. Y yo como que dije, you know, como músico, no que hice todo lo que, you know, que I accomplished all my goals, pero hice, you know, I was accomplishing a lot of my goals. And I was like, you know what, I want something, you know, something different. Yo siempre me veía adelante. Siempre me veía, no matter, no importa con quién yo tocaba, yo me veía como que adelante siempre. Entonces, llegó un punto que yo como que tomé la decisión de tirar para adelante con mi proyecto y crear mi propia línea y mi propio estilo y lo que yo visualizaba en otro artista, pero que no, como que no se daba. Soy artista, voy a buscar mi primera fiesta, mi primer ensayo. So this is what I remember, right? Me recuerdo yo como si fuera que pasó anoche. Yo siempre tenía la inquietud con siempre hacerlo de mi proyecto, ¿verdad? Y siempre quería como que tomar ese rol de tener mi propia creación, mi línea, escribir mi propio tema y así. Y me recuerdo que una noche yo siempre me juntaba con mi hermano Pedro Gómez, mejor conocido como Pedro Visión, ustedes lo han visto conmigo, el morenito, el calvito, el que baila. Me recuerdo sentándome con él y él me dijo, bro, yo siempre he tenido la visión y la idea de hacer algo musical, no sé lo que es, porque no sé si tengo el talento, no sé si tengo que buscarme la forma. Y yo le dije, loco, tranquilo, yo creo que te vamos a buscar la vuelta. Yo quiero hacer una vaina. Y si yo hago lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo en mi mente, yo te voy a poner conmigo para que aprenda lo que tenga que aprender y haga lo que tú tengas que hacer y leña. So, me recuerdo que, bro, como a la semana de esa misma conversación que tuve con él, me senté con un pana mío que se llama Rafi y le pregunté que me enseñara dos o tres cosas cómo grabar en el estudio. Y él lo que me dijo, mira, tú le das aquí, tú le das allá, bum, bum, y se fue. Y yo me quedé ahí, bro, y me recuerdo que buscando tono y cosas, porque yo no soy muy pianista, yo buscando mi vaina y la forma de cómo yo sentía que debería sonar y eso. Me recuerdo que, chacho, entre eso salió, dime, mami, ¿qué es lo que tú quieres? My first single was Dime Mami. Dime Mami, ¿qué es lo que tú quieres? Que was a track that to me, to this day, is real special, because the way it was created, the things that that happened in the studio for that song to come out, you know, it's self-explanatory. And que la música mía tiene que ser vivencia mía, si es algo que yo, tú me entiendes. Y a los momentos, obviamente, si tú escuchas la letra, te dice, dime, mami, ¿qué es lo que tú quieres? Yo estaba medio desacatado y estaba en, tú sabes, vainita con totones y tu suruku. Y nada, bro, y así fue que, you know, te puedo decir, no de la noche a la mañana, pero en poco tiempo, you know, tomé el rol. Y en esos tiempos yo conocía a muchos músicos, mucha gente que siempre estaban dispuestos a darme la mano. Y le llevé el material a el que conoce a Christopher Sánchez, mejor conocido como Master Chris La Guira. Le llevé el material a él, le dije, loco, mira, porque él me conocía desde hace tiempo también. Y el punto es, le llevé el material y le dije, loco, mira, óyete esto. So, he saw potential in it, boom, boom, y se puso para mí, we finished the track. Y después de ese tema, bro, te puedo decir que no le ha bajado, sino que no hemos parado. Después de ahí me dio ganas de, ok, I gotta do another song, tengo que seguir produciendo, ok, viene, estoy loco por escuchar una banda en vivo, tengo que grabar otro tema en vivo, y por ahí para abajo, bro, te puedo decir que the journey has continued and it's been long, but
that's where it started. That's where it started. That's where I took the first leap of faith. That's how Freely El Efe was created. Nobody's a believer, you know, especially when you're a person like me. I came up as a musician. Yo, comenzando como músico, bro, y que la gente de aquí me estaban viendo y todo, y yo tomame con ese, o sea, dame ese respeto de que, okay, este chamaguito ahora tiene un grupo y de que va a traer gente y esto. It was a transition. So, el primer party que yo hice fue en una discoteca que se llama La Palmera, Las Palmeras, que ahora he conocido como Jazz. La única forma que me dieron esa fiesta fue un día de semana y por la puerta. So, yeah, they gave me a Tuesday or a Thursday. You know, I appreciate you, my brother George. You know, I got love for you, my brother. Always, you know, not everybody does that, but it is what it is. You gave, you know, he gave me a Tuesday, Thursday, and, you know, I took the door. Cogimos la puerta, bro, y había un par de gente que fueron a apoyarme, gracias a Dios, you know. Se dio, el baile se dio. Tú sabes, yo con la fiebre y la vaina, y también contando con que yo tenía gente que me apoyaba. Y que Dios, los músicos que Dios me ha puesto a mi lado, que gracias a Dios están conmigo a todas. You know, we took the leap of faith, y así fue el primer baile del EF, muchachos. 2012, crazy year. Same year we did the festival, Perth Amboy. Has there been any difficulties in trying to accomplish whatever goals you set up? And all the time, bro. A cada rato hay bobo. Es que este negocio, esto de la música, cuando hay gente que dice, mira, esto no es para todo el mundo, es que no es que no es para todo el mundo, sino que tú tienes que ser una persona con la cabeza bien puesta, you know what I'm saying? Porque en el camino, bro, van a haber muchos tropiezos, muchos fracasos. Puede ser un baile que tú pensabas que se te iba a dar y no se te dio. Que una grabación que tú querías hacer a tal día y no se te... Tú me entiendes, hay muchas cosas que pasan, que tú quieres soltar un tema y no te dan los rights, los publishing. You know, I say I want to release a single. I want to write a new song, and it's, you know, I've been able to accomplish those things, you know, as far as putting the band together, as far as getting the sound that we got now, you know, all that is just been, you know, it's like a checklist lately right now that we're just going through, you know, going through the shows. Okay, it'll be dope to get this type of connection through this video, through these people. I mean, you know, God's been blessing us with being able to check that off the list. It's just been going good right now, you know. Hay personas que no están conmigo, que empezaron conmigo, o viceversa. Yo lo que quiero es que entiendan que no hay mala vibra con nadie, no hay mala sangre con nadie, sino que, you know, uno tomó la decisión de tomar su propio camino y hacer la cosa a su diligencia como uno, como hombre, como persona, siente que debe de hacerla. Social media has obviously played a big part in the evolution of this. You know, there's been a huge change as far as... Antes, yo me recuerdo cuando yo empecé, yo todavía estaba regando CD en la calle, regando fly, regando chacho, cogiendo todo eso trote, y ahora el juego cambió. Hay gente que tú le das un CD y no sabes ni dónde ponerlo, ¿tú me entiendes? Que dándole vaina a la gente, tú sabes, ahora ya se convierte un poquito más fácil porque, you know, thanks to social media, which is a tool and a platform that if you know how to use, you know, can make it work for yourself. I've been pushing the content, and you know, God rest his soul, my brother Mental, which I used to work with Toby for a long, long time, for about 10, 11, 12 years, started working with me. And, you know, he started pushing my content and giving me, you know, a lot of connections, a lot of stuff, which also lit a fire under my ass, if you must. About a year ago, you know, he passed away and shit, and I felt like it was crazy because I felt with him things were moving a certain way. I was, you know, getting different connections, getting different acknowledgement, different people, and you know, and then it was like, now he's gone, and it became a, you know, I thought to myself, you know, it was really, I looked at it like a setback at the moment, and then I realized it was like, yo, you know, whatever effort, whatever energy he was putting towards this is because he saw something in it. You know, he saw potential in what's going on and what I'm doing, and I should just go that much harder to really, you know, really push it out there and really, you know, use
whatever connections I had or whatever through him to really push out my stuff. And, you know, besides that, you know, being a father and being a son, you know, wanting to be there for my family, wanting to do and provide with them, you know, for them. And obviously through something like my music, I know that I have to go harder. I need to put my foot down. Mucha gente que te dicen que no. Tú me entiendes, te cierran la puerta. You know, you reach out to a lot of people, pero yo sí te puedo decir algo que consistency is key. Consistency is key. And if, si tú sigues tirando para adelante y sigues metiendo mano, la puerta que te cerraban, tú la vas a patar y o te metes por la puerta o te metes por la ventana, normal. Los últimos 2 años, ¿verdad? De la pandemia para acá, mucho cambió porque realmente, you know, el tiempo va pasando y tú vas aprendiendo muchas cosas. Yo en el camino he aprendido, lamentablemente, que hay personas, hay situaciones y tú mismo que te, you know, tú te aguantas. You're holding yourself back. So cuando tú empiezas a arreglarte tú mismo y entender tu propósito, lo que tú estás haciendo, se convierte entre otro tipo de proceso. You know, I always had an idea of a sound that we really need to have as a live band or as me as an artist, you know, and until, you know, it's hard to really put a finger on it, but, you know, throughout the shows and really, you know, applying the pressure and doing the things that we're doing now was that we really established that sound, and that's where I really went crazy. I'm like, you know what? This is it. This is what we gotta push. This is what people want, this is what people need, this is what people like right now, this is, you know, where we're getting the most traction on, this is it. Y naturalmente, el que es dominicano, que es de New Jersey, de Nueva York, habla Spanglish. So it came as a natural thing on stage, where it was with the slogans and stuff. Y yo siempre decía que yo quiero hacer algo diferente, transmitir lo que yo soy, que es un dominicano de aquí, de USA, de USA. And my music. So I just started being me, you know, and it worked, if I can say, you know, people really liked it, and it's something that I feel like I should keep doing. There was a viral video a couple of weeks back. You want to just break that whole situation down, like how that happened, like from beginning to end? So the viral video, so the way that happened is we did a show out in Long Island, Jones Beach. Shout out to the king of Long Island, Valentino. Appreciate you, my boy. We did a show out there, man, and era un grupo de chamaquitos, bro. So yo hice un tema about a year ago titled What's Pop, and we did the remix of Merengue, which was dope, you know. La gente le gustó y se empujó, pero ¿qué pasa? Que esta vez, you know, nos tocó tocar este público de chamaquitos, de muchachos jóvenes, de una juventud, tú sabes, True Light. And we did the remix live, was popping remix live. And when, as soon as, you know, we did it, who knows the song? It's the crowd went crazy, bro. Everybody started jumping and it was just nuts. The euphoria, the energy was nuts. And, you know, thanks to my boy David Garcia Media, El Hombre del Lente. Caught that on film, and obviously, tú sabes, we put it together. Al fin, estamos jangueando un día de eso, y yo subo el video, naturalmente. Él siempre me dice, loco, sube video, y yo, qué sé yo, de necio, pero subí el video, put my phone away, and we just kept going with the day, kept working, and like an hour later, I go on, and I see it's like 4,000 views. I'm like, damn, that was pretty quick. Pero, qué sé yo, bajo el teléfono, sigo por el día, como boom, me meto otra vez y digo, mierda, 10,000 views, 12,000 views, 15,000. I'm like, yo, pero this is different. I'm like, then my phone starts going off. People start hitting me up. Yo, your video, somebody else posted it. Yo, somebody posted it. It's crazy. Everybody was sending me all this shit. Next thing you know, bro, we got over 100,000 views. Right now, we're seeing like 193,000 views organically. I didn't put a dollar behind it. It just happened. People organically, you know, you gotta, mucha gente tirando su puya y su veneno, su backlash, and at the same time, you know, you got the people that really appreciated it and really liked it. Había mucha gente que decía que tú sabes que lo del inglés y la vaina estaba demasiado duro, que siga por ahí, que a lot of people was like, yo, this kid's really onto something. So it was pretty dope, man. That video going viral, What's Poppin' Remix, go check it out on YouTube now.
en merengue. Es que a veces uno puede pensarlo por época, si tú lo miras por época, es diferente, ¿tú me entiendes? La lista es demasiado larga, te puede ir largo. Si yo te puedo coger uno de cada época, ¿verdad? Yo te diría un Villalona. Después te digo un Oro Sólido, siendo real. Después te digo un Omega. Y después te digo un Alazá. Y después te puedo decir un Freddy el F. Cállate que te vas a pasar. Entonces digo un Freddy el F, te digo un Dayan el Apechado, te digo un Calle, te digo hay muchísimo, muchachos. La lista hay por la época, hay mucho. Yo en verdad soy, como te digo, yo soy fanático de la música y del arte. So, en mi género yo escucho un poquito de todo el mundo. Yo escucho, si es de los clásicos, yo así te puedo escuchar un Zafiro, Villalona, Sergio, Ruby. Tú me entiendes, me gustan todos los clásicos, real, Sandy Reyes. Y fácil te puedo decir también en The New Millennials, de Tulile, de Amalfi, de Oro Sólido, de Mala Fe. Soy fanático de Mala Fe también. Sabes que lo llevo, el loco, él es mío. You know, and then from the modern, bro, I listen to even, yo escucho hasta los muchachos que están ahora. Yo escucho al mismo Giovanni Dion, Relambío. Escucho un poquito de Alajazá, Sujeto. Omega, soy fanático de Omega también. Todo el mundo sabe que Omega es la vaina. El Caiga, oh sí, yo no, yo escucho el Caiga. Price, merenguero de aquí, también hay muchos, pues hay muchos merengueros de aquí que yo escucho. Sube Dayan el Apechado también, que está haciendo un tremendo trabajo. Muy duro. Yo escucho un poquito de todos los muchachos, pues realmente si el tema me da, yo lo escucho así, gozando. Cuando quiero escuchar vaina bacana, me doy eso. Claro, bro, hay gente que they underestimate you. Hay personas que tal vez porque yo he trabajado con ellos antes, tal vez me ven, yo no sé cómo me ven, pero you know, ven cómo uno está ahora y ven el progreso, ven el sonido, ven la vaina y se quedan como que dolidos, como que tienen que decir algo malo, pero nada, eso son cosas de la vida. Yo no le pongo mucho asunto, yo le deseo el mejor. Yo respeto y cariño a ustedes, los dolidos. El oxígeno es gratis, ustedes se sofocan si quieren. Háblame de ese suerte. No, this right here? Yeah. ¿Qué es lo que dice? This ain't nothing, Kings of the North. El que no sabe inglés, los reyes del norte. Esto fue, había un muchacho que en esos tiempos también, tú sabes, hay gente que siempre tiene muchas cosas que decir y cuando ellos se refirieron a los muchachos con quien yo trabajo y a este servidor, dijeron no, porque es lo del norte. Entonces we just ran with it, no, porque nosotros somos de aquí, del norte, y I say Kings of the North porque que realmente, bro, yo siento que sin faltarle respeto a nadie, somos el cambio del género aquí. Somos los únicos que estamos aplicándole y sin bajarle aquí. Yo puedo decir con el pecho que estoy empeñado y trabajando fuerte en lo mío. And they always say, you can say whatever you want if you can back it up. Como dijo Romero. So, los reyes del norte. Cuando se trata de mi género, okay. Like that. Any regrets in your progression? Yo te puedo decir que si yo me llevo de eso, bro, you know, yo quisiera devolver el tiempo y borrar un par de voces que yo hice antes. Pero realmente no, yo no me arrepiento de nada en el progreso y lo que es, you know, la evolución de este proyecto. Porque todo ha sido un aprendizaje. Everything has been, you know, a learning progress, a learning, you know, a learning stage. Sea trabajando con cierta persona, usando un diferente sonido o un estilo de mezclado, materializado, como sea, pero al fin, bro, todo ha sido un aprendizaje. And I've been able to learn throughout the process of, you know, how to get the sound that we want now, you know? What projects are you currently working on? Bueno, ahora mismo estoy trabajando un par de temas para soltarlo como sencillo. A la vez estoy trabajando un álbum. No me gusta hablar mucho de eso, pero sí estoy trabajando un álbum completamente diferente.
No lo digo yo, sino que es una realidad, es diferente. Gracias a Dios, mucho contenido, muchos videos, si Dios lo permite, muchos shows con la banda. Y you know, queremos hacer una gira por todos los estados que sean por aquí. Sé que mucha gente reclama mucho que cuando tú vienes para Miami, cuando tú vienes para LA, si Dios lo permite, we're gonna hit the right nail on the head and we'll be over there soon. So, esperé mucho contenido de este servidor, mucha música, si Dios lo permite, sin bajarle ni un pelito. Video coming soon bajo la dirección de DJ G Media. You dig? No, muchachos, yo no me voy de aquí sin darle la payola que se merecen a mi equipo de trabajo. Todo lo que... voy a mencionar algunos, pero si se me quedan algunos, saben que lo quiero, pila. Lo que es de toito, de arriba abajo, my brother Alci, bajo cariñosamente, Six Bass, Massa, Buster, Tambora, el de la vaina, Go and Stop, Luisito, muchos tigres que han tocado conmigo, Pilas, Big O' Molly, David García Miria, también cariñosamente mi hermano, que lo quiero como familia, Papolín, Sax. Mío personal, PS Music, Melvin Sykes, mi hermano querido del alma, Kevin Tambora, everybody who partakes in anything that has to do with this project, I love you, I appreciate you so much. Thank you, Benji Trompeta, Nelo, Cacuelata, Joel, Marcano de Puerto Rico, La Bestia, te quiero, mi hermano, sabes que te llevo. Y todos los muchachos, Angel Panda, que Emerson Sonido, que toditos son locos, yo los quiero, toditos son míos, los quiero personal, Friqueado, appreciate you, Michael DeAndre, bro, DJ Smurf, también quiero darle la gracia, oye, desde el día 1, desde el 2012 hasta la fecha, todos los que han participado en este proyecto de una forma o de otra, los quiero y siempre les voy a tener el agradecimiento. The list is complete, super, super, super long. Lo tiré de aquí, Easy Clipper Barbershop, Blue Ski The Barber. I appreciate y'all todito, lo quiero de verdad. Conguero RD, de aquí para el cielo. Shout out to my boy Pedro Visión también en la casa. Alvis, a.k.a. Foforito, a.k.a. el de la vaina. Y si se, oye, y si se me quedaron mucho, perdónenme. Usted sabe que yo, oye, todo lo que ustedes me tiran y me apoyan, créeme, lo que tarde o temprano yo lo leo. A veces estoy tarde con la vaina, pero veo el apoyo que ustedes me brindan y soy infinitamente agradecido por eso. Son muchos, los quiero, pila, y esto va para largo, muchachos, así que prepárense. Somos los del norte, bebé. How can someone get in contact to book you? Anything? You can get in contact if you want to book me. It's real simple. FraileyMusic@gmail.com or hop onto DJG Media's Instagram or email. Hit him up. He also deals with my bookings. If you want, hit up DJ Friqueado. Friqueado's dealing with the bookings as well. Pero estamos disponibles por toda la plataforma digital @FraileyMusic. Si no, búscame por FraileyLF. Dale like, dale follow, dale share, suscríbete, que estamos aquí para ustedes. I just want to thank, quiero darle la gracia a mi hermano David por traerme aquí at the Creative Space. This is your boy FraileyLF. Don't forget to like, subscribe, follow, share. Más contenido coming soon. It's your boy!